vamos a reciclar, a reutilizar y a construir una casa de cartón para nuestros hijos. Aprovechando que se avecinan las vacaciones, ¿has pensado qué hacer para entretener a tus hijos más pequeños? Hoy te comparto una actividad creativa, recreativa y formativa para que los peques de la casa saquen a flote sus destrezas. Es importante que como adulto te involucres en este trabajo. En primer lugar, debes reciclar cartón, ya sea una caja grande o en planchas. Lo importante de esto es que crees en tus hijos conciencia ambiental. Recuerda que el aprendizaje y la diversión van de la mano. Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas, gratificantes e importantes que podemos realizar en nuestros hogares. En mi caso, usaré estrictamente los materiales que tengo en casa e inclusive me tocará improvisar. Cartón reciclado, lápiz, regla, tijera, estilete o cuchillo, témperas, cemento de contacto o también puedes usar silicona. Recuerda que la dimensión de tu casa depende del tamaño del cartón, por tanto, no daré medidas. Esta casa será rectangular. Cortamos un par de cartón largo y otro más pequeño. Antes de unir, delimitamos con un lápiz en dónde irá la puerta y las ventanas. La puerta tiene una forma redonda en la parte superior y cortamos solo un costado para que se abra. Hacemos una abertura casi al filo de la puerta para poder jalar. Ahora bien, a nuestra ventana le dejaremos un alero. Cortamos los laterales y la parte superior, mientras que en la parte de abajo hacemos dos trazos al filo de lo cortado y en la mitad, para doblar y pegar sobre la pared de la casa. El reciclaje de papel y cartón es importante porque permite reducir la tala de árboles. Para que nos hagamos más o menos una idea, por cada tonelada de papel y cartón que se recicla, se evita la tala de 18 arbolitos. En lo posible, reutilicemos el cartón que se desecha o que a veces lo tenemos guardado en una bodega. Existen variedad de ideas para crear productos reciclados. Colocamos cemento de contacto en los filos y comenzamos a unir sus cuatro lados. Si quieres reforzar las esquinas, corta tiras de cartón y pega por el interior de la caja. Va tomando forma. Ahora hagamos el techo. La plancha de cartón deberá ser más grande que el área construida para que nos quede un volado. Trazamos por la mitad y doblamos. Nos dará la forma triangular. Colocamos pega en los filos de la parte superior de la casa y con ayuda de otra persona sobreponemos el techo. Ahora viene la parte más divertida para nuestros hijos. Vamos a pintar y a decorar la casita de cartón. Es necesario que ellos escojan los colores, que los combinen y tú como adulto delimites el área a pintar o dibujes el diseño que tu hijo escogió para las paredes. Puedes ponerle cortinas, pintar el techo, aplicar papel contact en las paredes, en fin, decórale al gusto de tu pequeño. En mi caso dibujamos el árbol de la vida, plantas y colocamos huellas en toda la casa. Si al usar las témperas tu hijo se ensucia, no te estreses, él solo disfruta del momento, es parte de este trabajo. Caso contrario, ponle un delantal. No lo reprendas, ya que ellos jugando aprenden. Hemos terminado nuestra casa de cartón. Sin invertir recursos económicos, puedes sacarle provecho a las cosas que no usas. Aparte, estás enseñándole a tu hijo a reciclar y a trabajar en equipo. De seguro, este será el espacio en donde él se sienta feliz y cómodo. Aprovecha las vacaciones y dedica tiempo de calidad a tus pequeños. Esto es Cotidianamente Dolito.